Se han aprobado ciertas solicitudes de gasto que tienen que ver con las iluminarias en los barrios y también tienen que ver con el gobierno nacional. ¿Esto es un resultado positivo para la gente de Merlo? Sí, la mención que hace usted tiene que ver con convenios que había firmado en su momento el doctor Otacé con el gobierno nacional, en un plan que lleva adelante el gobierno nacional de colaboración con los municipios y que básicamente es la provisión de 1.500 luminarias nuevas con sus correspondientes equipos de 250 watts y que vienen a resolver, bueno, también una posibilidad que es la de combate contra la inseguridad, ¿no? Porque sabemos que, como nosotros lo explicamos en esta sesión, las cámaras de seguridad no son el único elemento para combatir la inseguridad. Más allá que se promocionen como una gran herramienta, es una herramienta más, digamos. Acá la gente siente la necesidad de que las calles estén iluminadas, que realmente haya posibilidad de circular con tranquilidad, y Merlo se caracteriza. Si hay algo lo que caracteriza a Merlo y que resalta es justamente la gran preocupación que siempre existió para que las calles de nuestro distrito estén iluminadas. Y este plan lo que hace es fortalecer esa decisión, ampliarla, reforzarla y expandirla de una manera que realmente es muy importante. Recordemos eso también, que también se van a implementar 40 nuevas cámaras de seguridad en el distrito. Sí, además estaba el convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Seguridad en ese momento, con el ministro Casal, para la implementación también de 40 nuevas cámaras de seguridad en el distrito. Así que bueno, son todas cosas que van sumando y que tienen que ver justamente con una vida de nuestros vecinos un poco más tranquila, ¿no? Por otra parte, últimamente han habido grandes destrucciones a algunas plazas del municipio. ¿Se sabe quiénes han sido? ¿Se está trabajando en este asunto? Bueno, ese fue un tema de debate acá. Realmente estamos muy preocupados porque hay un ataque vandálico muy fuerte en algunos espacios públicos de Merlo y hay algunas ideas que tiene la policía que alguno de estos ataques habría sido gente vinculada a una organización política. Por eso nosotros quisimos plantearlo acá, para que estemos alertas acerca de esta posibilidad y para que aquellos que tengan algo que ver se hagan cargo. No los acusamos en forma directa, sino que hay indicios que indicarían que algunos sectores están produciendo este tipo de ataque para perjudicar la acción municipal y para crear un clima un tanto así de caos y de violencia, ¿no? Por eso, bueno, quisimos acompañar al gobierno municipal en la preocupación que tiene y también dejar en claro que si está vinculado a grupos políticos, que tengan en cuenta que están haciendo un daño muy grande a nuestra comunidad.